Hola, buenas tardes, somos Emeterians, aquí el trío vocal. Estamos aquí encantados de estar en Humo TV. Y bueno, respondiendo a tu pregunta sobre estos años que llevamos, ¿no? 6 años desde el SIDS, desde el primer disco, 2007, y 9 años desde que empezamos a tocar, pues el balance que queda es un balance muy positivo, ¿no? Hemos evolucionado un montón como artistas, como personas, y estamos encantados de colaborar con todo el movimiento de reggae que está surgiendo, resurgiendo, con un montón de sound systems, un montón de bandas, un montón de cantantes aquí saliendo, los que siguen desde hace un montón de años, ¿no? Y nosotros pues damos gracias, sobre todo a la peña que nos apoya, a toda esa gente que está ahí, que viene a los conciertos, que nos da feedback a través de internet, que sigue nuestros vídeos, nuestro trabajo. Estamos muy agradecidos por esta evolución que hemos tenido. Desde la primera semillita Seeds que plantamos, hemos visto ese crecimiento que no llega a ser todavía un árbol frondoso y potentoso, pero es una evolución que va poco a poco y no nos arrepentimos de nada. Desde luego ha pasado mucha gente por nuestra banda y de todos hemos aprendido algo. Y ahora más que nunca, incluso estando distanciados, es cuando más notamos el poder de la unidad que nos ha juntado gracias al reggae, y no solo a nosotros como banda, sino a todo el movimiento que está pasando en España, que creo que por fin nos estamos dando a conocer a la gente. Lo próximo de Emeterians todavía no sabemos muy bien cómo va a ser, pero lo que sí que está claro es que va a seguir siendo roots reggae. Hace falta más roots, hace falta más mensaje, más armonías, más canciones, porque al final las cosas que están bien hechas desde el corazón, las que son bonitas, son las que yo creo que le marcan más a la peña y que más les hace sentir y más les hace pensar. Lo que está hecho desde la base, ¿sabes? De lo más primitivo. Triada, mother, father, teacher, president, we got a triada, soldier, empress, master, messengers, we got a triada, mother, father, president, we got a triada. Un concierto es algo recíproco. Nosotros estamos arriba con nuestro trabajo, nuestra música, ¿no? Nuestro amor. Y los de abajo sintiendo lo mismo que nosotros, casi, ¿no? En un sentimiento de unidad en relación con la música, al menos. Y eso, claro, mientras más afluencia de gente, mientras más ruido se haga y todo eso, a nosotros nos hace sentir cada vez pues, con más calor, claro, y cada vez con más ganas de seguir, con más ganas de cantar y con más ganas de bailar, ¿no? Curiosamente siempre hemos cantado en inglés y siempre hemos tenido esa duda, ¿no?, de si realmente el público entiende el mensaje que estamos dando. Pero yo creo que la gente sí lo recibe, ya sea con palabras, armonías, instrumentos, solos. Yo creo que la gente lo recibe porque nos llega el feedback arriba, que es muy importante. Every time.
My brothers have no faith in me when I say it's not too late for unity. My brothers don't believe in me when I say they shall pay them dues with dignity. La respuesta siempre es la unidad. Vivimos unos tiempos, bueno, siempre los hemos vivido, ¿no? Desde que el hombre es hombre, siempre ha intentado separarse en lugar de unirse, siempre ha intentado establecer fronteras, ¿sabes? Diferentes religiones, diferentes creencias. Y en el fondo todos sabemos que eso es un error, porque la segregación solo trae guerras, pobreza, miseria, hambre. Yo creo que el ser humano está harto de decirlo en películas, en libros, en cuadros y sobre todo en canciones, que lo que hace falta es amor, hace falta unidad y hace falta ponerse en la piel de tus hermanos muchas veces para intentar entender por lo que está pasando la gente y olvidarse del dinero, ¿sabes? Porque llegará un día en el que el dinero no te lo podrás comer. Humildemente, Meterians y Rastafari intentamos dar ese mensaje a la gente, en nuestro caso a través de la música, porque es lo que nos gusta hacer, cantar. ¿Y la batalla está perdida? Pues sinceramente no lo sé. Lo único que sé es que no debemos dejar de luchar mientras nos quede aliento y mientras estemos unidos, por lo menos haremos ruido y cada vez más y más mentes irán despertando. Bueno, esto ha sido todo desde Meterians Humo TV. Un placer esta entrevista para todos vosotros. Este ha sido Proud of Wildman, Meterians. Sister Mary Jane. Y aquí el Fel de Meterians. Muchísimas gracias. Humo TV. Right now.